¡Buenas noches! ¡Epa, eh! ¡Buenas noches! ¿Cómo has visto alguna oveja por aquí? Bueno, me llamo Antonio, ¿eh? ¡Paco! Sí, soy vasco. Igual no se nota mucho. No, no. Apenas. Vengo haciendo transhumancia. Y aquí en la sierra hay buenos pastos. Y bueno, llevo 3 días aquí. A gusto estoy. Me lleva ovejas tranquilas, perro también, bueno, perro así. Y bueno, te voy a la mañana, me he levantado y he hecho revuelto ovejas. Ovejas negras, solemos contar los pastores. Contamos las negras y según las, si falta una negra, sabemos cuántas blancas faltan. Más o menos 25 blancas por negra. Y empezaba a matar y qué hago en esos, 3 faltaban. Incluso las favoritas, las que me hacen cariño a mí. Qué hago en esos. Y he visto luz abajo y digo, bueno, pues para allá voy. Y nada, pues la verdad es que es como que suele pasar. Esto es triste decir, pero el perro le tengo estresado. Desde que ha pasado la licencia y tengo al perro que. Triste, de veo. Triste. Con mirada perdida. Y no sé qué hacer. Le tengo al pobre animal que está a veces en vez de ladrar, pues se pone a barrer también. Y bueno, igual aquí alguno no sabrá qué es eso de licencia. Pues ya os voy a contaros, que es eso de licencia. Estaba ahí en Euskadi, pues, estos eran invierno, ahí cuando solemos estar en terreno, ¿eh? Y vino el alguacil del pueblo, José Mari, amigo de la vida. Y ahí venía con el coche, traca, 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 al terreno, y yo ahí plantando lechugas. Coño, ya, José Mari. Y, José Mari, ¡hombre! ¿Y qué pasa, José Mari? ¡Buenos días! ¡Buenos días, Andoni! ¿Qué pasa, pues? Malas noticias traigo, Andoni. ¿Qué ha pasado en el pueblo? Tranquilo, no ha pasado nada en el pueblo. Traigo malas noticias para ti. ¿Qué ha pasado, Pedro? Nada, nada grave. Bueno, pues, echa. Nada, que tienes que sacar licencia. ¡Licencia! Pero si tengo casa asegurada, la huerta está asegurada. Y que no, Andoni, que no. Que tienes que sacar licencia PPP. ¡Cabe, sos! ¡Pero eso no es partido político! ¡Se sumen al bar a decir mentiras! Que no, Andoni. Licencia de perro PPP. Raza peligrosa. Y yo, que si el perro está vacunado, ¿no? Aquí los carneros son más bravos que la leche. Y el perro, pues, hay hierros y hay alimañas también, la mata y. Sí, andan y las cobarejas, y oye, y le muerde, entra rabia y estaba con el perro. Bueno, al final, el caso es que no sé si es licencia para mí o licencia para el perro. Y estoy muy indignado, muy indignado estoy. Y bueno, no sabía qué hacer, la verdad, no sabía qué hacer. La chapela para abajo tenía. No sabía qué hacer. Y pues le llamé a mi amigo José Mari. Y le digo, oye, José Mari, ¿ya me puedes decirme cómo agarro yo esto de la licencia? Y me dijo, pues lo primero que tienes que hacer es el biotécnico. Bueno, yo no sabía ni qué quería decir aquello. Y ahí fui al pueblo al lado, caída. Y bueno, no sé, te olvidas. Y bueno, fui con el tractor ahí, aparte al lado. Y le dije a buen hombre, oye, dice, ¿qué pasa? Vengo a sacar biotécnico. Y dice, ¿cómo vas a hacer? Es PPP de esos. Y no se hagan filotécnico. A tener licencia. Ufa, necesita de ahí. Preguntas raras. Ya me hizo el hombre, Alguna que me acuerdo. Oye, ¿tú vives solo o con quién vives tú? No, pues según, si estoy en transhumancia, con el ganado, si es en invierno, pues con la moza.
Diosito, tranquilo, tranquilo. Y luego también ya me hizo otra pregunta, que esta ya me salió un poquito mamá de leche, ¿eh? Y me dijo a ver que si me seguía por la calle, a ver si... Mira, te voy a decirte una cosa. A mí si me siguen por la calle, cojo todo ahí, ¿no? Esto por la pasera. Así de fácil te digo, ¿eh? Al hombre le empezaron a salir botas de aquí. No sé por qué, porque el calor tampoco hacía. No hacía calor. Y bueno, ya la tercera pregunta me empezó a hacer de lejos. De ahí, de allá, de ahí, de allá. O sea, préstame, echa la cinta. Y el tío me dijo, pues venga, te voy a echar. Con más malo, que deprimes. Pero bueno, yo las ovejas tengo bien enseñadas y cuando viene mal tiempo se acercan y me hacen cosquillas así. Eso es que quieren roce, quieren roce, quieren caos. Entonces yo me doy cuenta y tapo los tomates con plástico y no se pone yo el tomate. Y el caso es que no me quiso dar el fisiotécnico ese. Y bueno, menos mal que suelo bajar el trator siempre en una caja llena de verduras y para vender en la calle. Y de que ve, mira, buen hombre. Te voy a darte la caja de verduras y dame el fisiotécnico ese. Si no lo voy a sacar nunca. Y bueno, ahí voy con el fisiotécnico. Y hace un tiempo. Pues le volví a llamar a José Mario, porque no sabía qué hacer más. Es complicado. Si lo he dicho, llamé a José Mario y digo, oye, José Mario, y yo técnico ya tengo. ¿Qué hay que hacer luego? Y digo, pues, las siguientes son los finales. ¿Qué tengo que hacer? Y pues tienes que ir a San Sebastián. Ahí, a Guardia Civil. No, la guardia, sí. Mal acabado esto. Mal acabado. Ahí fui de donde guardia, sí. Y le dije, ¿qué pasa? Me habla, Moni. O la veo, me asuché. Vamos, adiós, o la ve. Y me dijo, ¿qué quieres? Y nada, que tengo aquí esta con la raza peligrosa, ¿no? Y vengo a sacar penales. Y me dice, ¿tienes antecedentes? ¿Qué? ¿Que si tenía antes dientes? Antes y ahora también no, mira. ¿Cómo son míos? No hay ningún proceso. Que no, que si tienes antecedentes penales. ¿Y qué es eso? Es que si has hecho algo malo. ¿Qué hago? ¿Sos algo malo? Algo malo, no sé, yo pues... No sé, como no sea que el otro día maté a la garruña. La garruña le llama, cogió 20 gallinas, la cabrona ella y... Te coja la gallina, ¡zas! ¿Eh? Y te la quita. Y gallinas comedoras, ¿eh? Bueno, solo me ponían. Y le seguí la pista y le puse el cepo y como no se da eso, ya cayó aquella, ¿eh? Y no, tranquilo. Bueno, siéntese ahí. A ver, dígame su nombre y todo. Bueno, le dije el nombre y todo. Y le dije, pues, que eso, que venía de sacar pirotécnico. Te conduje el pirotécnico, cago en la leche, me agarraron dos guardias civiles y al calabocio. Casualidad, justo en Navarra, había quemado un montón de hectáreas. No sabía lo que era pirotécnico tampoco. Y bueno, al final de abajo ya nos arreglamos y a la noche dormí con mamadita. Al calabocito. Y bueno, la siguiente etapa era sacar el seguro. Tenía que asegurar, pero... Me llamé a José María también y le dije, oye, ¿qué? ¿Al tarde me van a asegurar y no entra el seguro en la puerta? No, tienes que llamar y asegurar. Y bueno, llamé a la chica y... Oye, Pancho. A ver, esto es lo que quiero asegurar, oye. Y... ¿Qué perro es? Joder.
Hombre, bien, 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 tampoco sé. Está por el Terrier Bulls. Cabeza enorme, enorme, cabeza grande. Le brilla el pelo a leche, le brilla. Como se son gafas que uno le. Sí, sí, pero ¿qué raza es? ¿Qué es? ¿Raza peligrosa? Sí. Es raza peligrosa, de esos PPPS. Tienes que buscar seguro. Ah, pero ¿cómo seguro? ¿Pero no hay un seguro para todo el mundo o qué? ¿No se lo uso? No, no, tienes que buscar seguro. Bueno, ya busqué seguro también y... Caro, caro, más caro que toda la huerta entera. Pero bueno, contento, el perro ya está asegurado. Y después de asegurar, pues nada, fui ahí donde mi amigo Ramón, el veterinario, a ponerle el chiste este. El chiste. Ya le gasté el broma también a Ramón, chulo. Pero dale, mucho. A ver, que vengo a poner más los chistes de. Dice, ¿cómo se llama el perro? Dije, como tú. No me jodas, al boli, que le has llamado a Ramón, el perro. No. ¿Como tú? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿La leche? ¿Como tú? Bueno, al final ya se dio cuenta. Le dije, ¿qué nombre? Se llama Thor. Se llama Thor. Y nada, ya le puso el macrochis ese. Los datos también había que decirle. Los datos del perro. Y ya le dije, oye, pon ahí que este perro pastorea 600 ovejas todos los días, ¿eh? Eso aparece ahí. Y bueno, al final salió con el macrochis ese y menos mal, menos mal. Algo bueno, algo bueno. Por lo menos si se pierde el perro, pues que sepan que es mío. Y algún mío va a ver, pues, escuchía. Y nada, esa es la historia. Yo... Con vuestro permiso me voy a irme, voy a seguir usando las ovejas. Si veis alguna por ahí, me pegáis una voz que estaré arriba, en Sierra. Si no, por ahí buscando por Madrid. Encantado de conoceros.